Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo video más. Hoy con ustedes vamos a ver un video súper interesante que tiene el título Tren Maya llegaría a Belice y Guatemala. Imagínense amigos, yo sabía que Tren Maya va a funcionar en toda la península de Yucatán y es una ruta bastante larga, pero entonces va a llegar hasta países fronterizos con México y yo creo que es una noticia muy muy interesante y para conocer toda la información vamos a ver juntos con ustedes este interesante video. Y amigos, este video usa del canal Mr. Cracks y es muy interesante canal con muchos diferentes videos. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams y vamos a ver el video. El pueblo de Guatemala eligió a un presidente con vocación democrática. Una línea particular que es la línea acá, que se puede conectar con Guatemala. Las fronteras al final son temporales. Es bienvenido el presidente de Guatemala. Sea una frontera que una, no una frontera que separa. Nos unen con Guatemala lazos históricos de hermandad, de amistad, cultura. Guatemala pide unirse a México. Yo escuché esta información hace mucho tiempo. Una frontera que una a nuestros pueblos. Estas fueron las palabras del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo este 17 de mayo, justamente cuando se reuniera con su homólogo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas. Todo esto para dialogar sobre varios temas en la agenda bilateral. Pero lo que llamó la atención fueron las palabras del mismo presidente guatemalteco, donde habló sobre una unión. Hablando sobre fronteras que unan a pueblos similares para crecer juntos. Una frontera que nos permite a desarrollarnos y crecer juntos. Es por eso que el día de hoy te voy a estar mostrando parte de lo que se habló precisamente en esta reunión. El gobierno de Guatemala realmente no pidió anexarse a México, sino que lo que sí pidió fue unir fronteras mediante proyectos, programas, comercio. Qué interesante. Ellos eran precisamente el Tren Maya y el Tren Interoceánico, el cual une el Golfo de México con el Océano Pacífico. Esas realmente fueron parte de lo que se habló en esta reunión. Vamos a estar viendo los pros y contras de estos proyectos. Vamos a conocer realmente si estas palabras del presidente guatemalteco de unir las fronteras es algo posible, es algo positivo para estas regiones, así que listos, comenzamos. Número 1, Guatemala con Bernardo Arévalo. De hecho, en un video pasado ya te comenté un poco sobre su biografía de este presidente. Sin embargo, algo que debes de saber es que inició funciones apenas este enero del año 2024. Esta reunión que tuvo bilateral con el presidente de México es la primera reunión que tiene con este país de México. De hecho, debes de saber que no solamente se vino a hablar sobre temas de inmigración, sino que también se está buscando, según un video de la misma Secretaría de Gobernación de Guatemala, que la industria guatemalteca se integre a las cadenas del sector exportador mexicano. Ya que, como todos sabemos, México actualmente está entre los 10 mayores exportadores de todo el mundo. Sí. Además de eso, mencionaron que se busca que México provea de modernización y mantenimiento de dos puertos que son importantes para Guatemala. Por un lado, el puerto Quetzal, ubicado en Escuintla, en el Océano Pacífico, y el puerto Santo Tomás de Castilla, en el departamento de Puerto Barrios, esto en el Caribe guatemalteco, el cual se encuentra entre las costas de Belice y Honduras, los cuales son de los más estratégicos de este país. En todo este tema de infraestructura ferroviaria y portuaria se va a hablar también del puerto Quetzal y Santo Tomás de Castillo. Para arrancar, debes de saber que en esta reunión se tocaron cuatro temas claves, los cuales fueron mencionados por la canciller mexicana Alicia Bárcena, los cuales son seguridad fronteriza. Evidentemente sabemos que la gran parte de migración que llega a México es por parte de la frontera con Guatemala, obviamente no solamente de chapines, sino de sudamericanos y centroamericanos, y es por eso que es de suma importancia para ambos países este tema. Número 2, infraestructura portuaria y ferro. Y yo creo que en general es muy bueno cuando países que tienen frontera tienen relaciones muy buenas, y entonces es muy bueno que Guatemala y México llevan bien, que están pensando proyectos juntos, porque es muy bueno para ambos países y para tener sus relaciones buenas. Ferroviaria. Este es el punto clave que vamos a desarrollar en este video, pues en palabras de la canciller se busca que el Tren Maya se conecte con Guatemala y Belice, además de que la línea K del corredor interoceánico haga lo mismo, ya que se puede conectar con Guatemala. Una línea particular que es la línea acá, que se puede conectar con Guatemala. Número 3, movilidad humana. En este punto se tocó lo que es la migración, además de ver opciones para convertirla en una frontera ejemplar. Y número 4, cooperación, desarrollo y comunidades. En este punto se tocaron temas como, por ejemplo, el programa Sembrando Vida y modernización de tres cruces fronterizos, como lo son el Ceibo. Escuché ese por este programa. Y el Suchiate Tecunumán. Ahora bien, el mensaje del presidente Arévalo se centró en mencionar un avance en las relaciones México-Guatemala
Guatemala. Además de eso, abundó mucho en el tema de las fronteras, que fue lo que llamó poderosamente mi atención, porque incluso mencionó, y cito textualmente, las fronteras al final son temporales. Las fronteras al final son temporales. Mencionando que una frontera es tanta frase. Unir o dividir, producto de las acciones de sus gobernantes y políticos. De hecho, dijo textualmente, y cito, las fronteras a veces separan y a veces unen a los pueblos. Nosotros queremos una frontera que una, una frontera que una a nuestros pueblos, al pueblo mexicano y al pueblo guatemalteco. Una frontera que nos permita desarrollarnos juntos. Muy buenas palabras. Y a veces unen. Todo esto mencionando que ambos pueblos, tanto el mexicano como el guatemalteco, son naturalmente vecinos, los cuales interactúan y se desarrollan en conjunto. Es así como, en pocas palabras, lo que mencionó realmente el presidente de Guatemala fue que México y Guatemala son dos países hermanos, dos países hermanados que comparten cultura, historia, etcétera, y que no pueden estar separados. Así que a final de cuentas lo que se busca con esta reunión es unir esas fronteras. Número 2, México y Andrés Manuel López Obrador. Algo interesante es que justamente pudimos ver en esta reunión que el presidente de México recibió de muy buena forma al presidente de Guatemala. Se le podía ver muy contento, muy alegre. De hecho, lo felicitó en varias ocasiones. Dijo que el pueblo de Guatemala era un pueblo que había sabido escoger muy bien a su representante. Guatemala tenga un presidente como Bernardo Arévalo con el que nos identificamos. Le dio la gran bienvenida y aparte de eso habló sobre que México y Guatemala efectivamente son pueblos cercanos, son pueblos hermanos. De hecho, además de hablar sobre los lazos históricos de hermandad, de amistad y de cultura, añadió que tenemos el compromiso mutuo de ayudarnos, más ahora que el pueblo guatemalteco eligió un presidente democráticamente. Y en este punto es cuando lanzó múltiples flores al presidente guatemalteco, diciendo que es un presidente con el cual se llevan muy bien, ya que se identifican y esto ayudará a que se hermanen estos países aún más para desarrollar proyectos que beneficien a ambos países. Todo esto mientras veíamos un presidente guatemalteco satisfecho por las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Y después de esto dijo que seguramente habría frutos de esta reunión, a lo que después le dio la palabra al presidente guatemalteco. Y es que vamos a hablar un poco sobre el Tren Maya y México. Debemos de saber que justamente el Tren Maya ya se construyó, pero justamente cuando se empezaba a construir, salieron las noticias en las cuales el mismo presidente dijo que le había propuesto al entonces presidente Yamatei que el Tren Maya llegara a Guatemala, es decir, que pasara por zonas como Tikal, como Flores Petén, y que de esa forma uniera a los países. Sin embargo, cabe mencionar que en ese momento se dio la noticia de que el presidente guatemalteco no aceptó la entrada del Tren Maya a Guatemala, lo cual no fue nada bien visto por el pueblo guatemalteco. Muchos de ellos se quejaron de esta noticia porque esto evidentemente sería un boom en el turismo de esa zona. Además, iría a estas fronteras y esto evidentemente haría que cada vez se crezca más en el Petén. Le propuse al presidente de Guatemala, que es buena persona, cuando estábamos trazando el tren. Sin embargo, según el diario 24 horas, la negativa del presidente al Tren Maya en ese entonces fue debido a un problema de límites territoriales de tiempos de Porfirio Díaz, donde comentó el mismo presidente Obrador que este tema ya se resolvió por la vía legal, pero que Guatemala... Pero en general es interesante idea cuando un tren puede unir diferentes países, porque es una manera muy cómoda de viajar de un país a otro, también trae turismo, también yo creo que la gente de México pueden visitar Guatemala como turistas, y guatemaltecos también pueden visitar México como turistas, y es algo súper cómodo y muy interesante. Yo no sé si en futuro este proyecto va a funcionar o no, pero suena bastante bueno. Mala no lo había aceptado hasta la fecha, ya que en ese entonces el presidente le dijo que invertiría en ese tramo, pero siempre y cuando Guatemala lo aceptara por escrito. En pocas palabras, quiere decir que en ese entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo que sí estaba dispuesto a invertir en esas zonas, siempre y cuando el presidente guatemalteco lo pusiera por escrito, no nada más de palabras. Sin embargo, pues después de eso se negó. Y es así como esta idea cobró más fuerza, incluso más aún en estos días por el mismo presidente de Guatemala. De hecho, el presidente Bernardo Arévalo comentó que hay dos opciones. Una de ellas es pasar por el Ceibo, la cual cruzaría las dos áreas verdes de Guatemala. Sin embargo, el presidente dijo que esa opción no es en la que están pensando, sino en la segunda, la cual suena aún más interesante. Y es que se plantea que desde Chetumal, en México, baje a Belice. Y de ahí la idea es que se conecte Belice con Flores Petén, siguiendo la ruta actual de la carretera, con lo cual no se pasaría por ninguna área protegida, ya que si revisamos el mapa de Chetumal, puedes conectar la línea hacia la ciudad de Belice o Belmopán, y de ahí podemos ver que se encuentra una carretera directa con Flores Petén, donde incluso ya quedaría muy cerca Tikal, lo cual detonaría el turismo poderosamente en estos dos países. Sí.
Número 3, un tren centroamericano. Hasta este punto ya te conté un poco sobre lo dicho por los dos presidentes. Sin embargo, ¿qué pasaría si te contara que parte de lo que se puede ver de este plan del Tren Maya es que no solamente sea un tren del sur de México, sino que posiblemente la idea final, la idea global, sea muchísimo más grande y nos acerque a lo que tenemos en los trenes de Europa, los cuales pueden cruzar de un país a otro y pueden conectar varias zonas interesantes? Así que deja que te... Sí, es muy cómodo. El Tren Maya y el tren interoceánico son dos de las obras más importantes de este sexenio y que nos permitirían en próximos años posiblemente unir aún más México con Centroamérica. A ver, es verdad que no hay comunicados oficiales que lo mencionen, pero todo parece indicar que la idea del Tren Maya es que no solo sea un simple tren turístico mexicano, sino un tren parecido a los europeos que cruzan e interconectan varios países. Aquí la idea toma forma por lo siguiente. Por un lado, las pláticas con Guatemala parecen estar muy avanzadas, permitiendo sumar a este país al proyecto. Por otro lado, según lo mencionado por algunos portales y según las palabras del primer ministro de Belice, John Briceño, Belice también está interesado en una primera estación del Tren Maya en la zona libre de la frontera norte de Belice, y de ahí después se podría analizar la extensión del servicio para poder incrementar el turismo en el país de Belice. Sin embargo, reconoció que deben tomar todas las precauciones para garantizar la seguridad de sus connacionales, todo esto para evitar problemas por el tráfico de personas migrantes y de seguridad antes de avanzar con las negociaciones. De hecho, en palabras del primer ministro de Belice, dijo lo siguiente y cito textualmente: "Hemos tenido algunas pláticas, pero no hemos avanzado con la rapidez que hemos querido, porque sabemos que México es un país muy grande comparado con Belice y debemos tomar ciertas precauciones para proteger a nuestros productores y a nuestros connacionales". Es decir, la idea de Belice es aprovechar los millones de turistas que visitan el Caribe mexicano y buscar que parte de esos turistas visiten lugares de Belice como la isla de San Pedro y Ambergris. Y aunque por el momento este ambicioso proyecto solo ha estado en pláticas con estos dos países... Claro que para Belice económicamente es muy buena idea que todos turistas que van a México van a visitar Belice, porque como sabemos, México es uno de los países donde vienen más turistas del mundo, porque hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que conocer, y claro que para países cercanos que están en la frontera con México es muy bueno llamar atención a estos turistas, claro. De confirmarse y concretarse al comenzar a construir algunas estaciones extras en estos países, sería el primer proyecto de clase internacional que conecte varios países en uno mismo, siendo un proyecto similar a lo que pasa en Europa, como ya te comenté. Y de hacerse realidad este proyecto, no cabe duda que podría llamar la atención de otros países como Honduras con sus ruinas de Copán o las hermosas playas de Roatán, o incluso de El Salvador con su capital de San Salvador, país que actualmente de la mano de Nayib Bukele quizás tenga una apertura a realizar este tipo de ambiciosos proyectos, así que tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas sobre este proyecto. Número 4, tren interoceánico. Y para aquellos que no sepan qué es el tren interoceánico, rápidamente te cuento. Este es un proyecto en el que unir lo que es el Océano Pacífico con el Golfo de México. De esta forma, escuché sobre este proyecto también. De Panamá, pero con un valor agregado. Es decir, se busca que durante toda esta franja, que es vía terrestre, haya lo que son pequeños parques industriales, los cuales van a dar cadena de valor agregado, además de que se busca que sea una zona sin impuestos. Todo eso, si lo quieres conocer más a fondo, también en mi canal del Ingemau, te voy a dejar la etiqueta por acá para que conozcas el proyecto y sepas exactamente de lo que te estoy hablando. Es así como en este punto, a diferencia del Tren Maya, su misión, más allá del tema turístico, tiene que ver con pasar mercancías del Golfo de México al Océano Pacífico, tal como lo hace el Canal de Panamá, solo que aquí es vía terrestre y... Sí, es una competencia a Canal de Panamá. No solo una vía férrea para transportar las mercancías, sino también para dar valor agregado, adicionando cientos de empresas y parques industriales acompañados de una zona libre de impuestos que permita crear un hub que explote el comercio y exportaciones de la zona. Y es ahí donde Guatemala quiere ser partícipe de ese enorme pastel, donde busca que su industria participe al unir la línea K de este corredor interoceánico, que de hecho debes de saber que conecta Ixtepec en Oaxaca con Ciudad Hidalgo en Chiapas, la cual debes de saber que es una ciudad fronteriza con Guatemala y que no podemos olvidar que está muy cerca de ahí, a solamente 3 horas, de una de las zonas industriales más poderosas de Guatemala, es decir, Quetzaltenango, cuna de grandes empresas, lo cual podría detonar el comercio e industria guatemalteca. Pero la pregunta sería, ¿realmente Guatemala podría crecer exponencialmente si se suma a las cadenas productivas mexicanas?
Número 5. Guatemala busca un crecimiento acercándose a México. Como ya te vengo comentando en este video y según las palabras de algunas personas del gobierno de Guatemala, lo que se busca es aprovechar toda la industria, todo el comercio exterior que tiene México, fusionar la industria de Guatemala con esas cadenas productivas para que de esta forma se detone el comercio, las exportaciones de la industria guatemalteca. Sin embargo, tú te estarás preguntando si esto es realmente cierto, si es posible, y para eso vamos a ver una pequeña comparativa entre dos estados. Vamos a ver Chiapas por un lado, que se une a México hace 200 años, cómo le ha ido, cómo es actualmente su posición en el mundo, y punto número 2, Petén, que en su momento también solicitó unirse a México, sin embargo no tuvo éxito, y que posteriormente se incorpora a lo que es Guatemala. Así que vamos a ver cómo le fue a estos dos estados, estos dos departamentos, cómo les fue, y de ahí vamos a responder esta gran duda. Número 1, historia. Debes de saber que Chiapas, previo a la conquista, contaba con comunidades olmecas, mayas y chiapanecas. Más tarde, durante el virreinato, perteneció a la Nueva España, y posteriormente perteneció a la Capitanía de Guatemala, que a su vez pertenecía al primer imperio mexicano. Sin embargo, a la caída del imperio en el año de 1823, su futuro fue incierto, por lo que en el año de 1824 decidió por votación unánime deslindarse permanentemente de la Capitanía General de Guatemala y unirse a México, siendo parte de los 19 estados fundadores, aumentando su territorio al anexársele el Soconusco, que estaba en disputa con Guatemala en el año de 1842. Por otro lado, Petén también fue uno de los departamentos fundadores de Guatemala en el año de 1825, todo esto cuando Guatemala y Centroamérica se separaran de México. De hecho, en el año de 1823, también Petén solicitó unirse a Yucatán, esto evidentemente para unirse más tarde al Imperio Mexicano. Sin embargo, unos meses después, el imperio cayó, además de que muchos de los mayas se refugiaron en esta zona, lo cual era un problema de rebeldía contra los gobiernos de Guatemala y México, por lo cual México no aceptó en ese entonces la anexión. Número 2, territorio. En este aspecto, Como yo sé, desde hace muchísimo tiempo México y Guatemala tenían mucha historia, tenían mucho en común antes en los tiempos antiguos, y claro que todavía hay muchísimas cosas que están conectando México y Guatemala. Tiene un territorio de 73.211 kilómetros cuadrados, siendo el 10º estado más extenso de México. Por otro lado, Petén cuenta con un territorio de 35.854 kilómetros cuadrados, siendo de hecho el departamento más grande de Guatemala. Número 3, población. Chiapas cuenta con una población cercana a los 6 millones de habitantes, mientras que Petén cuenta con cerca de 400.000 personas. Número 4, Producto Interno Bruto. En este rubro, Chiapas cuenta con un PIB de $26.738.176, siendo el estado número 22 de 32 estados con mayor PIB de México. Por otro lado, el PIB de Petén, que es la séptima economía de 22 departamentos de Guatemala, cuenta con un PIB de $3.208.102. De hecho, en comparación económica, y para que te des una idea, el cuarto estado que más produce riqueza en México es Jalisco, con $130.000 millones, produciendo aún más que toda Guatemala, con $111.000 millones en el año 2023. Impresionante. Y número 5, sectores económicos. Finalmente, los mayores sectores económicos de Chiapas son el turismo y el sector primario, esto con actividades primarias como la producción de miel, café, cacao, entre otros productos, mientras que Petén respalda su economía en su mayor parte en el sector agrícola, con la producción del maíz, frijol, arroz, caña, entre otros productos. Así que, como puedes ver, a pesar del abandono durante algunas décadas de Chiapas, y a pesar de ser uno de los estados con menos desarrollo del país, además de ser uno de los más rezagados respecto a los estados del norte mexicano, aún así su población es la tercera parte de toda Guatemala. También su economía es la cuarta parte de toda Guatemala, produciendo casi 9 veces más que todo Petén, y contando con una industria agrícola y turística en auge, posicionando a Chiapas como uno de los estados más competitivos en el año de 2023, por lo que en términos relativos, el aperturar la frontera y permitir que el Tren Maya y el Tren Interoceánico se aperturen a Guatemala, esto definitivamente detonaría su economía en el sector agrícola, industrial y turístico, lo cual podría hacer que Guatemala incremente exponencialmente su economía en pocos años. Amigos, muy interesantes temas hemos visto ahora en este video. De verdad que yo creo que son temas que duran desde hace muchísimo tiempo. Son relaciones entre México y países fronterizos como Belice y Guatemala, porque siempre países que tienen una frontera están creando juntos nuevos proyectos, están hablando sobre economía, sobre turismo, sobre política y muchas, muchas cosas más. Y claro que es muy importante tener buenas relaciones entre países que son vecinos. Y además yo pienso que como Guatemala y Belice son países más
más pequeños que México. Claro que para ellos también es muy bueno tener buenas relaciones con México, porque ellos puede ser que también dependen de economía de México, quieren que su economía también crezca gracias a México, porque México es el país muy potente y ellos, como son países más chiquitos, quieren unirse, quieren tener algo juntos, y es normal y es muy bueno también. Y para mí es muy interesante que ustedes piensan sobre el proyecto, que puede ser que en algún tiempo Tren Maya llegará hasta Belice y Guatemala para traer turismo, para traer economía, para que todos estos tres países crezcan en sus relaciones, para que tienen algo más en común. Por favor, escriban sus comentarios abajo de este video que ustedes piensan sobre estos temas. Y amigos, muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a este canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos.